tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Eh, los que querían seguirla por streaming no van a poderlo hacer en directo, sino en diferido porque YouTube está teniendo problemas últimamente, pero la sesión va a quedar grabada en vídeo y, y en cuanto sea posible se subirá para poderla ver. Así que ustedes han sido más inteligentes viniendo presencialmente y no, y no quedándose. Eh, en casa para poder asistir a la ponencia de, de esta tarde. Tengo el gusto y, y la alegría de presentarles a ustedes a, a María Isabel Abradelo de Usera que, eh, a la que nos une una, una cálida amistad y una relación pues muy entrañable. Ella ya ha estado aquí en la Fundación para participar en otros cursos, en concreto en un curso dedicado al tema de la mujer que quedó recogido en una publicación que se lleva por título Mujer, sé lo que eres. Ella mmm, presentó una ponencia sobre el tema de la mujer educadora, una preciosa ponencia. María Isabel Bradelo es doctora en filología hispánica y licenciada en filología inglesa. Ella trabaja actualmente como profesora adjunta. Del área de filología en la Universidad CEU San Pablo en Madrid, donde imparte asignaturas de lengua, literatura inglesa y movimientos literarios contemporáneos en los grupos internacionales. Ella ha tenido una amplia tarea como gestora dentro de esta universidad, primero como secretaria académica luego como vicedecana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y del 2015 a 2019 como vicerectora de estudiantes de la Universidad Ceu San Pablo. Una de sus líneas de investigación son los corresponsales británicos en España, un tema muy interesante. Ella también ha publicado articulo, artículos... Perdón, sobre la mujer en el siglo XIX, en especial sobre Faustina Saez de Melgar, que dio origen a su tesis doctoral. Es directora del Club Chesterton de la Fundación Cultural Ángel Ange Herrera desde su fundación en el año 2008, ya que otra de sus líneas de investigación, tra eh, traducción y publicaciones son los conversos ingleses, en especial Chesterton. Y esta es la razón por la que Maribel Abradelo tenía que estar en este curso, no solo porque ella es especialista, investigadora en Chesterton, eh, desde el punto de vista eh, también de la traducción científica, sino porque ha sido bueno, pues un poco mi mano derecha para poder eh, elaborar el programa tan, tan precioso que es, del que estamos disfrutando en este curso. Ella junto con Pablo Gutiérrez Carreras, está coordinando la traducción de los artículos publicados por Chesterton en el famoso periódico Illustrated London News desde el año 1906 al año 1936. Y han visto ya la luz, eh, corrígeme si me equivoco, tres... Tomos, cinco tomos ya de, de estos eh, variadísimos artículos de periódico que dan lugar también a curiosos y simpáticos títulos de los libros. ¿no? El, último, eh, el último tomo es el de Muchos vicios y algunas virtudes que ha sido recientemente presentado. La editorial Encuentro, como saben, es la que está asumiendo este reto editorial. Y el último tomo corresponde al año 2000, perdón, 1910 de las publicaciones en este periódico. Maribel Bradelo, además de ser investigadora, es una eh, bellísima persona. No me extraña que haya sido por eso eh, la elegida para atender... En la tarea de acompañar y de ayudar a los estudiantes en la universidad, más en estos momentos en que la vida universitaria y los estudiantes que llegan a la universidad también necesitan una especial figura que acompañe, que comprenda, que sea cercana. Yo quiero darle las gracias a Maribel por, bueno, pues por su eh, callada eh, labor como. Eh, eh, Coordinadora o co-coordinadora de este curso, también por su por aceptar la invitación a, a preparar una de las intervenciones que en este caso nos va a ocupar eh, el tema eh, de Chesterton y eh, su oposición a su tiempo, cómo Chesterton se opuso a su época, el Chesterton guerrero desde el punto de vista intelectual. Es eh, una figura que, a la que queremos acercarnos de la mano de, de Maribel Abradelo. Así que en nombre de, de Lidia Jiménez, directora del seminario, te doy las gracias por, por tu ayuda, por tu presencia esta tarde. Y Maribel, cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias eh, por tus cumplidos de verdad exagerados, porque, pero te agradezco de corazón la presentación que has hecho. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a la Fundación Universitaria Española y a su presidenta, doña Lidia Jiménez, y por supuesto a Sara como organizadora del curso, a la doctora Gallardo, por haber elegido a Chesterton como tema de este ciclo de conferencias que está siendo tan interesante y que tanto estamos disfrutando. Eh, no sabría decir cuál ha sido la intervención que me ha gustado más de las que he podido. Otras, lamentablemente, me las he perdido pero de las que he tenido la oportunidad de venir a escuchar, no sabría cuál. Y además me he dado cuenta de que todos hablamos, bueno, desde la admiración, por supuesto, a este genio de principios del siglo XX, pero también desde ámbitos muy distintos y complementarios, con lo cual, eh, aunque diferimos, eh, creo que vamos a ser capaces entre todos de hacer una visión muy general y muy completa de lo que es Chesterton respecto al tema que la doctora Gallardo nos ha propuesto. En segundo lugar, claro, quiero agradecer que hayan contado conmigo para hablar de este autor al que desde el Club Chesterton, que fundamos hace 15 años, Pablo Gutiérrez y yo, hemos dedicado tantas sesiones y tantas publicaciones con el empeño de mantener viva la imagen y mantener eh, el interés eh, por este genio de la filosofía, de la literatura. Eh, y que mmm, ha trabajado en tantos ámbitos como periodista, como novelista, como filósofo, que es una de las eh, facetas que recientemente se ha defendido en una tesis doctoral de Mercedes Martínez Arranz, también como apologeta de poeta y de hombre de su tiempo, pero también de nuestro tiempo, eh, de un hombre que se dedicó a analizar la realidad desde su perspectiva personal. Eh, pero dentro de sus anhelos personales que por supuesto iban mucho más allá de lo que es la pura realidad. Chesterton decía, y esto lo repito siempre, que para entrar en la iglesia había que quitarse el sombrero y no la cabeza, y creo que con esta frase acierta a definir muy bien su postura respecto a una visión racional de lo divino, a la imposibilidad de desvincular la razón de la fe y ese mismo acercamiento a las cuestiones metafísicas en las que también aplica las, lo más práctico. Otra cosa es que a la hora de escribir utilice su, actual, su habitual estilo lleno de paradojas, de círculos concéntricos, de laberintos que parecen inconexos y que nos desorientan para luego llegar a una conclusión final. Así es el estilo de este genial periodista que no dejaba de escribir si no era para leer o para hablar y charlar con sus amigos. Eh, al mismo tiempo que bebía cerveza y mmm, tomaba chuletas. Por otra parte, su mujer, Frances Block, le preguntaba muchas veces por qué no escribía más sobre cuestiones religiosas, dado que la mayoría de los artículos están muy pegados a la realidad prácticamente diaria. Y sin embargo, le contestaba: Pues es que no escribo de otra cosa. Lo divino para él está en una estrecha conexión con lo su forma de entender lo humano y de darle una explicación a la valoración que hace de las reacciones de los hombres ante las cosas y ante los acontecimientos. En breve para él razón y fe son indisociables. Y en esta divina racionalidad o en este raciocinio que no escapa de lo trascendente, Chesterton vivió muy cerca de su tiempo, del día a día, como hacen todos los periodistas. Entre su ingente actividad encontramos profundos libros, como pueden ser las biografías de Santo Tomás, de Chaucer, eh, de, de Blake, también crítica literaria, sus obras apologéticas como Ortodoxia o El Hombre Eterno, la novela policíaca, que muchos empiezan por leer y luego ya se aficionan y siguen adelante con otras facetas de Chesterton, novelas como El Napoleón de Notting Hill o El Hombre que fue jueves, de la que me voy a referir más tarde poesía como la balada del caballo blanco e incluso ya en los últimos años su autobiografía, que ya incluso se publicó póstumamente. Pero no importa el género que él elija, siempre está detrás de, de, de sus textos la misma inteligencia y la misma intención de poner ese don al servicio de la transmisión de un mensaje que libere al hombre mediante la creencia de una realidad sobrenatural que él sí ha llegado a vislumbrar por lo que considera que es deudor de una eterna gratitud. En 1932, en All I Survey, un libro poco conocido y desde luego no traducido al español hasta donde yo sé, dice: "La filosofía no se pone de manifiesto cuando las personas hablan de filosofía, sino cuando hablan de cualquier otra cosa". Sin embargo, esta actitud no fue la que sostuvo desde su juventud como todos sabemos, y por distintas influencias, el joven Chesterton se vio tentado por otros parámetros que le condujeron a caminos extraños de los de los que él, afortunadamente, se pudo retraer. Pero desde el primer momento, las filosofías nihilistas acecharon su camino como el de muchos de sus contemporáneos. Schopenhauer, Nietzsche, el propio Wagner eran los portaestandartes de este modelo de, moder, de modernidad desesperanzada que Chesterton no compartía. Cuando uno piensa solo y con orgullo, dirá Chesterton de Nietzsche, termina convertido en un idiota. A quien no se le ablanda el corazón, se le ablanda el cerebro, dice él. En Ortodoxia, que odia todos los caminos, que su filosofía, la de Nietzsche, va camino de la nada y del manicomio. Y en realidad es verdad que Nietzsche también eh, tuvo algunos episodios eh, de desequilibrio. Quien anhela no rechaza nada. Anhela la destrucción de la voluntad, pues la voluntad no es solo la elección de algo, sino el rechazo de casi todo. Considera Nietzsche un especulador exaltado que nunca hizo nada, frente por ejemplo a una de sus ídolos que es eh, Juana de Arco, que no solo alaba la lucha, sino que se implica y ella también participa. En Ortodoxia, Chesterton explica, Nietzsche no es un pensador fuerte ni arriesgado. Nunca tuvo el valor de decir lo que pensaba con claras palabras abstractas, como hicieron Aristóteles, Calvino o incluso Karl Marx, que eran pensadores valientes e implacables. Nietzsche siempre escapaba a las preguntas con una metáfora del mundo físico, como haría un poeta menor. Así, cuando describe a su héroe, no se atreve a decir el hombre más puro, el hombre más feliz o el hombre más triste, pues eso serían ideas, y las ideas le asustan. Dice el hombre superior o el superhombre, que son metáforas físicas propias de acróbatas o de alpinistas. Nietzsche, dice, es un pensador muy tímido. En realidad, no tiene ni idea de qué hombre es el que quiere que produzca la evolución. Y voy a referirme a tres obras de Chesterton que pueden ser un ejemplo de su oposición al nihilismo. Dos de ellas son bien conocidas: Ortodoxia y su novela El hombre que fue jueves. La otra no lo es tanto. Esta última es una recopilación de artículos anteriormente publicados en The Speaker que se coleccionaron bajo el título The Defendant, el acusado. El libro vio la luz en 1901. Chesterton tenía por entonces unos 27 años y fue el año en que se casó con Francis Block. Nos interesa sobre todo el prólogo de la obra. El resto de la obra me ha hecho dudar si cuando yo le di el título a Sara verdaderamente tenía que haber dicho, si chesterton se opuso a su tiempo o chesterton defendió su tiempo porque todos los artículos que incluye el libro son la defensa de algún tema y como ustedes ya habrán leído algo de chesterton podrán imaginarse que es desde la defensa del esqueleto a la defensa de la verdad a la defensa de la, de la, de la fealdad eh, bien es eh, todo defendir, de, defender en contra de esa eh, tendencia a enfrentarse a las tendencias de su época, de, que tenían las tendencias de su época. Como les decía, es una recopilación de artículos en el que en el prólogo de la obra Chesterton propone una visión del mundo que anuncia contraria a la de muchos de sus contemporáneos. Disfrutemos de del Edén y son nuestros ojos los que han cambiado. El pesimismo ahora es evidente, como siempre fuera en esencia, más banal que la piedad. La irreverencia es ahora, más afectada, meramente convencional. Maldecir a Dios es el ejercicio uno que figura en el Manual de la Poesía Menor. Y continúa más adelante. Una extraña ley recorre la historia humana y consiste en que los hombres siempre tienden a minusvalorar lo que les rodea, a minusvalorar su felicidad, a minusvalorarse a sí mismos. El gran pecado de la humanidad, el que la caída de Adán simboliza, es esta tendencia no a la soberbia sino a una extraña y horrible humildad. Los artículos que siguen a este prólogo contienen el latido de su época, las anécdotas comentadas por un periodista que no deja de observar e interpretar lo que ve y quiere dejar a un lado ese pesimismo que cae sobre una losa sobre los seres humanos que olvidan lo afortunados que son solo por existir, solo por ese enorme don que es la vida y que él disfruta tanto como puede y además lo agradece. Dice él, Agradecemos los puros y las pantuflas que nos regalan en nuestro cumpleaños y a nadie habría yo de agradecer ese gran regalo de cumpleaños que es ya de por sí mi nacimiento, dice en un artículo publicado en la Chesterton Review. Y saben ustedes que la gratitud inmensa será una de sus constantes en todas sus obras. Chesterton es consciente del ambiente pesimista, abrumador, que se está respirando ya 14 años antes de la Primera Guerra Mundial por influencia de Schopenhauer y de Nietzsche. Este último filósofo, en su obra Humano, Demasiado Humano, de 1878, había señalado que espíritus libres no lo son, no los hay ni los ha habido nunca, y señala qué tipo de cadenas son las que si algún día existiera un espíritu libre, que él duda que él pueda verlo alguna vez, tendría que romper. Dice Nietzsche, ¿qué lazos es imposible romper? Para ciertos hombres de especie rara y exquisita, serán los deberes, el respeto, romper el respeto tal como conviene a la juventud, la timidez y el enternecimiento en presencia de todo lo que es antiguo, venerado y digno, la gratitud al suelo en que ha vivido, a la mano que le ha guiado, al santuario, en que murmuró la primera plegaria, los momentos más importantes y trascendentales de su vida son los que le encadenarán más duradera y sólidamente. Y yo me pregunto si esta descripción del hombre sometido y esas cadenas que parecen impedir su libertad no son exactamente los mismos planteamientos que hacen de Chesterton un hombre libre y un referente para sus contemporáneos y para nosotros. Su enorme admiración por el ser humano como imagen de quien lo creó, la búsqueda de la recuperación de un pasado donde los valores existían y formaban parte de las prioridades de los individuos. La gratitud y el amor por la Tierra, entendida como el propio país y también como ese gran país que compartimos todos que es el universo. Y por supuesto, la veneración por lo trascendente y por todo lo que nos acerca a él con mayúsculas. Esto es justamente lo que convierte a Chesterton en esa inteligencia y en esa especie rara y exquisita que hace que lo que escribió no pase de moda y tenga tanta actualidad hoy como en su momento. Y sí, también pudieron encadenarle los momentos más importantes y trascendentales de su vida, como pudiera ser la Primera Guerra Mundial, el complicadísimo caso Marconi que le costó la salud, la muerte de su hermano Cecil, sus dudas ante la conversión o su propio deterioro y muerte pero supo vislumbrar el consuelo y también consolar con sus obras en las que sus lectores podían y pueden encontrar la luz si es que falta a su alrededor. Sí, Chesterton es ese hombre libre precisamente porque coinciden en él las características contrarias a lo que apunta Nietzsche. Y sigue Nietzsche afirmando más adelante, pero todo ha evolucionado, no existen hechos eternos ni verdades absolutas. Y Chesterton, sin embargo, ha encontrado esa verdad absoluta que parecía no existir. Defiende, en sentido contrario, que sí hay hechos eternos y sí hay verdades incuestionables. Para ser más precisos, hay una verdad con mayúsculas por la que sí se puede apostar. Y Nietzsche insiste, alcanza el hombre un grado muy elevado de cultura cuando llega a sobreponerse a las ideas y las inquietudes religiosas. Cuando, por ejemplo, deja de creer en el ángel de la guarda o en el pecado original, y se ha olvidado de la salvación de las almas. Una vez llega a este grado de liberación, tiene todavía que triunfar a costa de los más heroicos esfuerzos de su inteligencia y de la metafísica. Aquí estamos claramente marcando caminos diferentes, y no solo diferentes, sino opuestos. Nietzsche podrá proponer, abajo las palabras empleadas por el optimismo y por el pesimismo, cada día escasean más los motivos para emplearlas. Solo a los charlatanes son necesarias. ¿Con qué motivo se puede hoy ser optimista si ya no hay nada que hacer contra la apología de un Dios que ha creado el mejor de los mundos, siendo él en sí la esencia de lo bueno y de lo perfecto? ¿Qué ser que piense? ¿Tiene ya la necesidad de la hipótesis de Dios? Y Chesterton, sin embargo, escribe en el prólogo del acusado, la persona que verdaderamente está en rebelión es el optimista el que por lo general vive y muere en un permanente esfuerzo tan desesperado y suicida como es el de convencer a los demás de lo buenos que son. Se ha demostrado más de un centenar de veces que si verdaderamente queremos enfurecer incluso mortalmente a la gente, lo mejor, la mejor manera de hacerlo es decirles que todos son hijos de Dios. Y añade, creo que el progreso debería ser algo más que un continuo parricidio. Y es por eso que he buscado en los cubos de basura de la humanidad y he encontrado un tesoro en todos ellos. He descubierto que la humanidad no se dedica de manera circunstancial, sino eterna y sistemáticamente a tirar oro a las alcantarillas y diamantes al mar. He descubierto que cada hombre está dispuesto a decir que la hoja verde del árbol es algo menos verde y la nieve de Navidad algo menos blanca de lo que en realidad eh, son. Y mientras que Nietzsche apuesta vehemente por el suicidio, diciendo, ¿por qué habría más gloria para un hombre envejecido, cuyas fuerzas decaen rápidamente en esperar su lenta disolución y agotamiento, que en fijarse él mismo su término con plena conciencia? El suicidio es en este caso una acción próxima y natural, que siendo una victoria de la razón, debería en justicia y equidad excitar el respeto. Y el hecho es, que lo excitaba en tiempos en que los jefes de la filosofía griega y los patriotas romanos más valerosos tenían costumbre de morir suicidas. Por el contrario, la sed de prolongar la vida día por día por medio de la consulta inquieta a los médicos y del régimen más pesado, sin la fuerza de fijarse el término de la propia vida, es mucho menos respetable. Las religiones son ricas en expedientes contra la necesidad del suicidio. Es un medio de insinuarse por el halago en los hombres que están enamorados de la vida. Y en ortodoxia, sin embargo, el cristianismo ha dado otro sentido a la muerte y por lo tanto a la vida. El cristianismo ha ido más allá. Ha marcado sus límites en las tristes tumbas del héroe y del suicida, mostrando la distancia que hay entre quien muere por la vida y quien muere por la muerte. Y hablando de héroes, cuando se refiere a la guerra, tiene una cita que a mí me parece preciosa. Un verdadero soldado no lucha porque tenga algo que odia delante de él, lucha porque tiene algo que ama justo detrás. El mártir es noble exactamente porque admite ese último vínculo con la vida, muere para que algo pueda vivir. El suicida es innoble porque carece de ese vínculo con el ser, es un mero destructor espiritualmente, destruye el universo. Por el contrario, la vida es más que un placer, es un excéntrico privilegio, en palabras de nuestro autor y reconoce en ese universo creador un creador que es el narrador de una historia dice chesterton siempre había creído que en el mundo había magia desde el momento desde ese momento pensé que tal vez hubiese sido un mago hubiese también un mago lo cual apuntaba a una profunda emoción siempre presente y subconsciente que este mundo nuestro tiene un propósito y si lo tiene es que alguien es que hay alguien Siempre había vivido la vida como un relato, y donde hay un relato, hay un narrador. Lo que ocurre es que a veces ese narrador se le revelan los personajes. Según casi todos los filósofos, dice Chesterton, Dios esclavizó al mundo al crearlo. Según el cristianismo, lo liberó. Dios había escrito una obra de teatro, una obra teatral que él había concebido a la perfección, pero que tuvo que dejar en manos de actores y directores de escena humanos, que se han encargado de embarullarlo todo. El segundo texto donde queda patente el rechazo de Chesterton por el nihilismo es la novela El hombre que fue jueves. No es una obra fácil de entender, pero resulta muy interesante una vez que se dispone de las coordenadas necesarias sobre qué pretendía Chesterton con ella y de qué forma recupera muchas de sus referencias ya habituales en 1908 cuando se escribió la obra y que le acompañarán en obras futuras. Para situarla, Recurramos a Chesterton, que ofrece unas explicaciones cuando 20 años más tarde la novela se transforma en obra de teatro. Hay mucho bien por descubrir en lugares insospechados, y nosotros, que luchamos unos contra otros, podríamos luchar todos en el bando correcto. Creo que es bastante cierto que conviene que mientras estemos luchando, no lo sepamos todos sobre los demás. Esto, si han leído ustedes el hombre que, jue que fue jueves, de alguna manera justifica eh, el comportamiento de los distintos protagonistas. Creo que es bastante cierto que, con, que mientras que estemos luchando no lo sepamos todos sobre los demás. El alma debe ser solitaria o no habría lugar para la valentía. Esto lo relata Maisie Ward en una biografía de Chesterton que se publicó poco después de su muerte, en 1944 salió publicada. Joseph Pierce eh, que ustedes conocerán como autor de una biografía de Chesterton y eh, que fue precisamente como se convirtió Joseph Pierce a través de, de la lectura de Chesterton y también ha escrito sobre otros autores conversos en Literary Converts, que su libro sobre el Renacimiento Católico Inglés y sobre sus grandes figuras comenta sobre el hombre que, es, que fue jueves. En esencia, El hombre que fue jueves nos muestra a Chesterton exorcizando el espíritu del nihilismo que le había conducido al borde de la desesperación de joven. Bajo la influencia de este esteticismo decadente de Oscar Wilde y seducido durante un tiempo por el pesimismo radical de Schopenhauer, Chesterton se había sentido él mismo aplastado por una duda fundamental en su juventud. Emergiendo de este nirvana nihilista y abrazando la filosofía del realismo cristiano, la novela filosófica de Chesterton pone de manifiesto la sofistería de la duda irracional con la claridad de la fe y de la razón. Efectivamente, y como muchos de ustedes ya habrán leído, El Hombre que fue jueves es una novela en la que el protagonista, Syme, es admitido en una sociedad supuestamente anarquista. Él es policía y se infiltra para desarticular un grupo presidido por domingo, Sunday, ya que cada miembro asume el, el nombre de un día de la semana. Y Sime consigue ser jueves. Gregory, su contacto para introducirse, le informa de que lo que el grupo pretende es abolir a Dios. No cree en la inmortalidad. Se confiesan enemigos de la sociedad, de los jueces, de los sacerdotes, de los parlamentarios, porque la sociedad, dicen, es enemiga de la humanidad. Reconocen que el único fin de las cosas es la nada y Domingo, su temido líder, tiene la apariencia del mal. Si recuerdan la obra, eh, cada vez que uno de los personajes revela su auténtica identidad, inmediatamente eh, Chesterton hace una anotación más o menos en el sentido de decir, cuando se entere Domingo, como Domingo llegue a conocer la verdadera identidad, va a ocurrir algo muy grave, es decir, siempre nos está preparando para ese personaje temible, horrible, tanto moral como físicamente, que es Domingo. Dice, comprendí que era el hombre más malo del mundo. Su cuello, sus hombros eran brutales, como los de un dios simiesco. Su cabeza tenía cierta inclinación propia más que de un hombre de un buey. Y al instante se me ocurrió que aquello no era un hombre, sino una bestia vestida de hombre. Y en la escena donde le ven a lo lejos, cuando ya están todos reunidos y están buscándole, eh, también parecía como que la terraza donde estaba eh, Domingo iba a caerse por el peso de aquella enorme cabeza eh, de este hombre in, imponente. ¿no? Eh, se trata de una novela en la que el autor expone su postura contraria al nihilismo y a todos aquellos que apoyan las doctrinas de Nietzsche y su terrible pesimismo. Saim, Acaba descubriendo que todos sus compañeros, Gogol, Worm, Bull, el marqués de Santa Eustace, el secretario, son también policías encubiertos y que incluso Domingo, y disculpen que les destripe la historia si es que todavía no, habían leído, no la habían leído, también lo es. Y sin embargo, sí que hay un verdadero anarquista, pero esto ya lo dejo por si no ha leído el libro, que lo puedan eh, eh, ver ustedes mismos. En fin, ¿qué sacamos en conclusión de esta obra? Parece que ha sido todo un sueño. ¿Fue real aquella fiesta en la que, haciendo honor a su nombre y sus vestimentas, aluden a los siete días en los que, eh, según el Génesis, eh, ocurrió la creación del mundo? Jueves se pregunta por qué está preparado para él ese disfraz extraño que lo relaciona precisamente con el Génesis. Al salir del cuarto, nos dice el narrador, se echó el embozo sobre el hombro. La espada sobresalía formando un ángulo. Sain, tenía toda la arrogancia del trovador, y es que aquel disfraz no lo disfrazaba, lo revelaba. Como un preludio de las crónicas de Narnia que escribirá C.S. Lewis 42 años más tarde, la cosmología aparece en los ropajes de estos hombres que se reúnen y guardan silencio junto a Domingo. Es el líder del que ahora saben mucho más. sime creyó oír una voz distante que repetía aquel lugar común que alguna vez había oído quién sabe dónde. ¿Podéis beber en la copa que yo bebo? Y yo ahí veo algún punto de conexión con Aslan. Chesterton es consciente de que está presentando en el libro dos concepciones del mundo contrapuestas. Dice: Yo creo que los dos hemos hecho lo que creíamos que estaba bien, dice Syme, pero diferimos de tal modo en nuestro concepto del bien que entre nosotros no puede haber la menor concesión. El nihilismo es inconcebible para nuestro autor y así lo revela en el libro. Yo no puedo admitir, ni admitiré nunca, que la raza humana sea un conglomerado de abominables pensadores modernos. La humanidad no está loca. Y recuerden ustedes que el tema de la locura también está abordado en muchas ocasiones en, el, en Ortodoxia. En este mundo irreal que describe Chesterton, la policía dispone de un departamento de policías filósofos para desarticular las conspiraciones contra la familia y contra el Estado. El señor Worm es en realidad un actor que interpreta el papel del nihilista alemán que tiene el mismo nombre y que defiende que Dios es el principio destructor del universo. El hombre que fue jueves aboga por la posibilidad de acabar con el pesimismo que se quiere adueñar del mundo. Al fin y al cabo, es una novela que defiende, como antes decía Pierce, una tesis filosófica. Maisie Ward, en su biografía de Chesterton, señala. Más tarde, en sus libros definitivamente más filosóficos, G.K. dirá con más calma lo que aquí, en El hombre que fue jueves, deja salpicado sobre un lienzo de diez leguas con pinceladas de pelo de cometa, con la violenta franqueza de una visión. Las críticas a esta obra, incluso a decir de Maisie Wood, no siempre fueron buenas, pero en ella encontramos muchos elementos que efectivamente va a ir desarrollando a lo largo de la labor polifacética de nuestro autor. Según transcurre la obra, la acción pierde misterio y gana en rapidez, y las páginas que dedica a desenmascarar a los policías hacen recordar a esa novela policíaca de la cual fue un ferviente practicante con sus historias del padre Brown. No olvidemos que llegó a ser el presidente de la Detection Club eh, desde 1930 hasta su muerte. Este club, como explicó Mónica del Álamo en su intervención en esta misma sala, reúne aún hoy... Día a los escritores de novela policíaca más significativos y creó unas normas. sobre el fair play. Eh, respecto a los que tendrían que guardar los escritores respecto a los lectores. El Hombre que fue jueves comparte algunos de estos rasgos. Eh, de este tipo de novelas. Existen me mensajes secretos, papelitos blancos que de repente vuelan y van a caer encima de los personajes. Eh, hay amenazas eh, están los misterios sobre la identidad confusa de los personajes el espionaje en fin por, eh, lo que pasa es que luego alcanza unos niveles de irrealidad que la alejan de las reglas de verosimilitud que más tarde y de esta lógica que los autores de novela policíaca iban a sugerir eh, e iban a exigir eh, y que se comprometían a respetar por ejemplo, en el duelo, cuando se produce la persecución en el co del coche de bomberos, o la llegada al zoo, o la fuga en un elefante, o la huida en globo, esas exageraciones de Chesterton y ese es especial humor que hace que sus obras, siendo de tesis filosófica, al final adquieran un carácter completamente distinto y absolutamente eh, personal. Además, la obra tiene, como ocurre en, en Chesterton, escenas, descripciones exageradas, eh, por ejemplo, tiene también estos puntos de humor que, me, que mencionaba eh, cuando describe a la familia de Gabriel Simon. Procedía de una familia de extravagantes cuyos más antiguos miembros habían participado siempre de las opiniones más nuevas. Uno de sus tíos acostumbraba a salir a la calle sin sombrero y el otro había fracasado en el intento de no llevar más que un sombrero por único vestido. Su padre cultivaba las artes y la realización del propio yo. Su madre estaba por la higiene y la vida simple, de modo que el niño, durante sus tiernos años, no conoció otras bebidas más que los extremos del ajenjo y del cacao, por los cuales se experimentaba la más saludable repugnancia. Cuando su madre se obstinaba en predicar la abstinencia puritana, tanto se empeñaba su padre en entregarse a las licencias paganas, y cuando aquella dio en el vegetarianismo, este ya estaba a punto de defender el canibalismo. En resumidas cuentas, El hombre que fue jueves lleva a la literatura de ficción la controversia que Chesterton quería evidenciar por la influencia de las corrientes filosóficas que no daban al hombre esperanza ni en este ni en otro mundo, ni en ningún mundo futuro. En fin, si repasamos la obra de Chesterton, que no habla solo en contra del nihilismo de su tiempo ni del pesimismo que esta corriente filosófica provoca, hay otras cosas que utilizando el, el título de su libro están mal en el mundo. Lo primero es no preguntarse qué está bien, dice él. Una vez más Chesterton consigue hacernos ver las cosas desde el optimismo más profundo. ¿Por qué nos empeñamos en ver lo negativo cuando se nos ha dado tanto? El miedo al pasado y mirar al futuro, que aún no existe, no es sino una forma de escapar del pasado que nos asusta. Precisamente quienes llevaron el avance a la humanidad fueron aquellos que se fijaron en el pasado. Chesterton está en contra del capitalismo porque es enemigo de la pequeña propiedad, porque cada hombre, dice él, debería tener algo que pueda formar a su imagen, tal como él está formado a imagen del cielo. Está en contra del divorcio porque piensa que como entrar en el agua fría del mar, lo mejor llega después de que se haya superado las incompatibilidades entre los miembros de la pareja. He encontrado casualmente entre los artículos eh, que hemos traducido para la, de la Illustrated London News en 1909 un artículo en que compara al hombre y a la mujer con un cuchillo y un tenedor. Me parece eh, muy interesante. Los dos cubiertos son igualmente necesarios. Los dos son igualmente útiles, pero tremendamente diferentes. Y lo más importante es que son complementarios. También defiende Chesterton el hogar porque es el único reducto de libertad donde el ser humano puede ser él mis mismo y encuentra amor y apoyo y protección. Cuando me refiero al hogar, naturalmente me estoy refiriendo a la familia, al núcleo familiar. Tampoco está a favor del socialismo, que para él es una medicina y no un vino. El socialismo puede ser la liberación del mundo, pero no es lo que el mundo desea. Y entre estas dos doctrinas, el socialismo y el capitalismo, Chesterton aboga por el distributismo de forma que cada ser humano disponga de su pequeña propiedad privada y que se retorne a un modelo social más equitativo que respete sobre todo la dignidad del hombre. Chesterton critica a la aristocracia porque ha perdido su esencia. No son ya, como dice la palabra eh, originaria del griego, los mejores y los títulos nobiliarios han dejado ya de responder a la ejemplaridad que hizo que se, a esas personas se les concedieran. Además, las grandes fortunas se están vendiendo a los intereses económicos. Habla de su época. Eh, están vendiéndose a los intereses económicos que construyen fábricas donde antes había hermosos edificios y jardines admirables. Esta es la enorme herejía moderna que consiste en alterar el arma humana para que se adapte a sus condiciones, en lugar de alterar las condiciones humanas para que se adapten al alma humana. Y desconfía de esa libertad de la que hacen bandera para convencer a los gobernados. Dice Chesterton, el espíritu del hombre que vemos a diario, el obrero, el empleado de la fábrica del señor Gran Green, les recuerdo que el señor Gran Green es un personaje de Dickens en tiempos difíciles, que es uno de los eh, autores más admirados por Chesterton y del que yo creo que tiene algún pozo. Eh, esta obra fue publicada en 1854, tiempos difíciles. Bueno, eh, pues dice... El obrero o el empleado de la fábrica del señor Grant Green está demasiado agitado para que pueda creer en la libertad. Se le acalla con, li con literatura revolucionaria, se le amansa y se le mantiene en su sitio con una sucesión constante de absurdas filosofías. Un día es marxista y otro nietzscheano, luego probablemente será un superhombre, pero sigue siendo un esclavo. Y asimismo cree que de se debe de mejorar la, la educación y hacerla accesible. Yo pediría para todos estos problemas, dice él, una solución positiva, o como dice la gente vulgar, optimista. Debería enfrentarme a la mayoría de las soluciones negativas y abolicionistas. La mayoría de los educadores de gente pobre parecen pensar que tienen que enseñar al hombre pobre a no beber. Yo me contentaría con que le enseñasen a beber, pues la razón de que la mayor parte de sus tragedias es el no saber cómo y cuándo beber. No propongo, como algunos de mis amigos revolucionarios, abolir las escuelas elitistas. Propongo el experimento mucho más sensacional y desesperado de democratizar la escuela elitista, lo que él llamaba las Public Schools. Eton o Harrow, por ejemplo. No deseo que el Parlamento deje de trabajar, sino hacerlo funcionar. No quiero cerrar iglesias, sino abrirlas. No quiero apagar la lámpara del aprendizaje ni destruir las vallas entre las propiedades sino solo hacer algún duro esfuerzo por hacer universales las universidades y hacer que la propiedad privada sea algo decente. El progreso debería basarse en los principios, mientras que nuestro moderno progreso se apoya sobre todo en los precedentes. Y el, pro el progreso, también dice, no debe hacerse a costa de la naturaleza, aunque tampoco tenemos que regirnos por, su por sus imperativos. Encontramos en ortodoxia, por ejemplo, la crítica de otra corriente importante en su época, a raíz de la publicación del origen de las especies en 1859 de Darwin, el evolucionismo, que se consideró contrario a la doctrina cristiana. El darwinismo puede utilizarse para apoyar dos moralidades absurdas, pero ninguna sensata. Basándose en el evolucionismo se puede ser inhumano, o absurdamente humano, pero no humano. La esencia del panteísmo, el evolucionismo y las teorías cósmicas modernas radica en realidad en esta proposición. La naturaleza es nuestra madre. Por desgracia, dice Chesterton, si uno considera que la naturaleza es su madre, acaba descubriendo que es una madrastra. La clave del cristianismo es esta otra. La naturaleza no es nuestra madre, sino nuestra hermana. Podemos enorgullecernos de su belleza, puesto que tenemos el mismo padre pero ella no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Debemos admirarla, pero no imitarla. De ahí procede la típica levedad que a veces parece casi frívola de la alegría cristiana en la Tierra. Frente a todos estos males y otros muchos, eh, por ejemplo, eh, existe, eh, Chesterton critica también el vegetarianismo. Eh, comento algunas ideas por su afinidad con lo que podemos estar viendo. Hoy día, ¿no? Porque realmente estos textos parecen haber sido escritos hoy. Eh, por ejemplo, habla en uno de estos artículos que les comentaba antes que es de la Illustrated London News sobre el empeño de los vegetarianos en comer cosas que parezcan y tengan el sabor de la carne. Entonces, eh, él dice que esta costumbre sería comparable al hecho de que a una tribu de caníbales después de haberles convencido de que no pueden comer carne humana, se les preparasen platos tales como sacerdote a las salsas o explorador asado, eh, naturalmente que no fueran de, de carne humana. Habla y critica también el sufragismo, las obras impresionistas y cualquier otra cuestión palpitante de su época y en ellas Chesterton ofrece de forma directa o sutilmente la alternativa del optimismo cristiano. Con todas las críticas que puede recibir por no encajar en el mundo, pero defiende la dignidad humana. ¿Y cómo es posible, se pregunta, que al cristianismo se le critique por manso y sediento de sangre, por magnífico y sobrio, por enemigo de las mujeres y absurdo refugio femenino, por pesimista solemne y optimista estúpido? Y llega a la conclusión de que debe de ser algo sobrenatural para que tanta, para que tanta gente se preocupe de criticarlo algo que esté por encima de todos y también llega a concluir que puesto que el cristianismo parece ser lógico los que están trastornados por algún tipo de desequilibrio son los que lo critican quienes se empiezan dice además por criticar y por combatir a la iglesia en nombre de la libertad y la humanidad acaban dejando de lado ambas cosas con tal de combatir a la iglesia el cristianismo dice él no es propio de las edades oscuras Encontré que el cristianismo, lejos de permanecer en las regiones oscuras, fue el único sendero a través de dicha época que no era oscuro. Fue un puente humilde que unía dos civilizaciones deslumbrantes. Eso hizo la religión, convertir un barco hundido en un submarino. Pero la iglesia cristiana fue la última forma de vida de la sociedad antigua y la primera de la nueva. El cristianismo predica una, una idea tan evidentemente poco atractiva como la del pecado original, pero si observamos sus resultados, Vemos que son la compasión, la hermandad y una piedad y una alegría atronadoras, pues solo con el pecado original podemos al mismo tiempo compadecer al mendigo y desconfiar del rey. Los científicos nos ofrecen una sal la salud, un evidente beneficio, pero después descubrimos que se refieren a la esclavitud corporal y al tedio espiritual. La ortodoxia, y este es el final de su libro, ortodoxia, nos hace saltar como si estuviésemos al borde del abismo, pero después descubrimos que saltar es un ejercicio atlético muy beneficioso para la salud y que ese peligro es la razón de la tensión dramática y la aventura. Como ven, he ido introduciendo poco a poco citas de la tercera obra que quería mencionar, que es ortodoxia que pertenecen a un género que nada tiene que ver con los artículos de El acusado o la novela El hombre que fue jueves, en un intento de sugerir que en tres líneas distintas, en tres géneros diferentes de los que son habituales en Chesterton, elegimos, eh, que, que de los que elige Chesterton, al fin y al cabo está comunicando su mismo hallazgo, que hay un camino que le da una profunda alegría y que va a culminar en 1922 con su conversión. Y quiero terminar mi intervención refiriéndome a enormes minucias, tremendous trifles. En uno de sus artículos, Chesterton compara la felicidad de ser el más grande de la Tierra, eh, en la historia que cuenta él, es, acaba siendo un gigante que le decapitan, eh, frente a elegir ser un pigmeo. Y dice, yo debería elegir ser un pigmeo, él que medía casi dos metros. El pigmeo se fija en lo que tiene delante en lo que le rodea y puede transformarlo, dice nuestro autor, en fantásticas aventuras. Deseo animarles a que, si les parece, sigan las indicaciones de Chesterton eh, en esta recopilación de artículos del Daily News que se publicó en forma de libro y que él expresa, el propósito de mi escuela es demostrar la cantidad de cosas extraordinarias que incluso un hombre corriente y perezoso, como es él, puede llegar a ver si es capaz de fomentar en sí mismo la simple actividad de mirar. Y termina, me sentaré aquí y dejaré que las maravillas y las aventuras vengan a posarse sobre mí. Son numerosas, te lo aseguro, porque en el mundo nunca escasearán los milagros, solo el asombro. Asombrémonos, digo yo, y compartamos la gratitud de Chesterton por tantas cosas buenas y tantos milagros que nos rodean todos los días. Muchas gracias.